Mari mari pula mungkin cuma lima mana apa cantu, taface boleh buat mayo, mulai ini taface kimel tuh sungu, walau ince ince ta kimel tu cefengen, inta nyui karilau pingen, inta nyi tuon konel tu lay mapu. Fai pulang ni, amulai ini mai fajar tokin, king pingay feita chitoquín, ta. Antu, Mapuca, rey maguensunu, piney, ta. Mapu un gormeo, pampinia fui bianchi. Wincazo gormeo ta. Con él tu ley en tiempo, espacio y relaciones de parentesco, ya. Ese es el contenido que vamos a trabajar hoy día, que es la unidad 2, que pertenece para. ni Kimel Tuán Pulangien. Feito ni estoy. ni Yam, eh. Sungumeo, con ni Feyentun, Sungumeo, ni Traitun, y Kenmeo. ni con Ken, ni con

en sí mismo, ya. allí tenemos un término que señala que feien feme, femekilme que no pinia fui mi. es decir, nos dice que no actúe de esa manera. puedes decir que no eres persona. y decir, le dicen femekilme, ya, quilme. Fem no lo haga, ¿sí? ya, ya, es ese femkilnye. Siempre nos están enseñando desde de pequeño de no hacer femkilnye, ya, hasta grande nos están enseñando. Siempre la persona tiene que corregirse desde pequeño al, hasta en su vida. En esto, en estas frases, se reserva las funciones de, al, del control social y la importancia de la conducta de las personas, ya por ejemplo tenemos un concepto que dice unetempuche, ¿qué no quiere decir unetempuche? Nos está señalando la familia, las personas mayores, ya ellos son las personas que son los quinches, o sea, decir, quinches significa personas sabias o sabios, ya como los Kimche, ¿ya? Son personas con conocimiento. Van mostrando las normas que rigen el comportamiento de las personas y su vigencia y función. Eso tiene que ver con la calidad de persona. No se logra por los propios medios, sino que además existen medios extensos que contribuyen al logro o al fracaso. Es un enfoque social que no se aprende a ser persona solo, sino estar inserto en el contexto social, cultural y natural. De, la, de nuestra sociedad. Uche. Ahora, vamos a decir otro, otro eh, valor que tenemos como che, ¿ya? Que es el ...soy que de, debe decir. Es el interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento, ¿ya? ¿De qué forma? Kim Cheongi mi. ya. Ese es un concepto que nos entregan as de ser sabio. Es un mandato para que cada individuo llegue a ser una persona sabia, pero con, no solo con un con un sino con un reflejo de él. este mandato, es adquirir conocimiento, practicarlo y transmitir el saber ancestral, es parte de la existencia de la mujer y del hombre. Mapuche. Ahora... El pueblo mapuche ha contribuido una forma de medir el tiempo y ha ordenado su vida de acuerdo a esta medición. De esta forma se basa fundamentalmente en cualificar los diferentes periodos del día y de la noche, lo que permite distinguir el momento propicios para desarrollar diferentes tipos de actividades e instantes restrictivos. ahora, a modo de ejemplo, podemos señalar que los horarios de la madrugada son los más adecuados para realizar rituales, ya que se concibe como un momento de nacimiento de la luz por el oriente que simboliza la vida, el conocimiento, el amanecer de la existencia y en la contraposición está el crepúsculo que no es apto para que los niños y niñas jueguen fuera de la casa ya que simboliza la pérdida de la luz y el surgimiento de la oscuridad y en ello permite que ciertas energías peligrosas invaden los espacios. Se sugiere estas actividades propicias y además restricciones que tienen que cada momento del día y de la noche enseñar la diferencia de los conceptos mapuche y no mapuche. Ahora, con la noción del Witan Mapu, digo, no, perdón, no es Witan, la noción del, del Witan Ant, ya, con Ant, entrada del sol. Rangipun, es decir, medianoche, con este momento, restrictivos, Fundamentalmente, para las personas más vulnerables que pueden sufrir algún encuentro no deseado, no deseado, que es el trafento, que pudiera causarle enfermedad. Entonces, destacando, por otro lado, estos momentos propicios como el puliwen, que es la mañana también tenemos el kulurupachianto es decir, la declinación del sol y el epegún tiene que ver con el antes de amanecer antes de amanecer el ant que posee una interpretación diferente y acorde para realizar otras prácticas. Ahora vamos a dar a conocer un pequeño texto relacionado con la concepción de tiempo desde el Mapuche kiman. Nos dice que Kim la fui fei chi reloj fikeche mapuche yem. Fe Ram tu yau ke la fui ngân. Tun te ora ngay. pra pai an tu. Pi ke fui nhe ran tun ngân. Phe mge chi. Phe lo sungu ke fui ngân. E pe gun. an tui. Ko ke fui wen nung. Wef pay. Tip payai. Antu. Elyali wen. Buli fui. Melenaga antu. Wita antu. Rangi antu. Witai. Witai antu. Kulun antu. Rangi antu. Rungul. Ante, poliwenche ante, konante, ful pun, ful tafiya, kzawal pun, elyap pun, konchi pun, fota pun, rangi pun, kinye plef pun, Petuñe unun, kiñeke toquin, mapuche, reculu, recu con llenulu, puwinca en el meu, petu tofachi ad mapu, ad muñen. Este es un pequeño relato que nos entrega el lañen Kizel Nos quiere decir. Tampoco conocíamos relojes los antiguos, como mapuche. Ellos nos preguntaban qué hora es, sino, sino cuán, cuánto ha subido el sol, es decir, el anto. A lo que se respondían es casi amanecer, ya casi sale el sol, es la aura. Ha salido el sol. Recién amaneció. De mañana. Por la mañana. Sol levantado. Mediodía. Parada del sol. Declinación del sol. Bajada del sol. Tarde. El crepúsculo. Puesta del sol. Cerca de la noche, cerca de la plena oscuridad, tiempo de acostarse, casi noche, entrada la noche, muy de noche, medianoche, después de la medianoche, antes del amanecer. Algunos grupos mapuche aún no lo han mezclado con los chilenos. Conservan esa forma de medir el tiempo. Desde el clima mapuche, es decir, el conocimiento mapuche, los espacios significativos poseen una alta relevancia y cada uno de ellos posee nomina nominaciones propias. Para la relación con, el, con estos espacios existen normas que se deben conocer y hacer funcional. Para no entrar en Yafkan. ya Todo el cúmulo de normas en los diferentes territorios se denominan ap -mapu. El mapuche quimán dice que en cada uno de los espacios habita un ñen, es decir, ser un, un dueño que debería ser respetado. Incluso, cada Ñen posee su propio nombre. Por ello, cuando las personas acuden al espacio, requiere de algún elemento de ello. Pide permiso a ese Ñen y lo nombra. Así como realizan un Kullitu, es un pago, por lo que extrae... Esto demuestra una forma de relación basado en una ética contra, contraria al, al, al extravicismo refrenado a la que estamos acostumbrados a observar. Para llevar a cabo esta actividad se sugiere trabajar con expresiones artísticas de estos espacios. Dibujar, pintar y describir las características y elementos presentes en los lugares visitados, considerando que estos espacios deben ser visitados en un momento del día que sea apropiado. Ya, yeah. vamos a hablar de las definiciones de cada uno de estos espacios. El LAF mapu son espacios físicos con características de relieve. En algunos lugares el LAF mapu presenta leves accidentes denominados luncau, que puede contener estos espacios como Menoco. Mawiza Chankin Dentro de la cultura Mapuche se consideran propicios para encuentros sociales en donde se practican las normas de socialización de la cultura y la renovación de la amistad entre personas. Ahora vamos a definir Winculma. El concepto Winculmapu se entiende como tierra alta, que se encuentran en diferentes partes del territorio teniendo diferentes características y diferentes significados. Por ejemplo, tenemos la cordillera, la loma algunas variantes que, que presenta el Winkul son los Trenchen, Pillan Winkul, Lemunto. Ahora vamos a ver, el cerro cumple una función sagrada. Se ha denominado dentro de la cultura mapuche Pillan Wincul. El Trenchen se encuentra dentro de los Pillan. -wincul. Al territorio cubierto de vegetación, sean planos o de altura, se le accina el nombre Mawiza. Dentro de estos espacios se encuentran subespacios, tal como Menoco, tayenco, Wifco, taitaiko Ahora vamos a definir otro concepto que tenemos Lilmapu. El Lilmapu son quebradas o corte dentro de un espacio territorial conocido como barrano. Se caracteriza por considerarse espacio que está cargado de energías debido a la cantidad de vegetación y plantas medicinales que poseen. Hay también otros subespacios como los Chayenco. Ahora vamos a definir otros conceptos que es el Menoco. Menoco, entonces, desde el punto de vista físico, los Menocos constituyen espacios territoriales que son abundantes por la diversidad animal y vegetal que viven en ellos. Se trata de microespacios que sintetizan la mayoría de los elementos de los macroespacios y representan diversidad de flora y de fauna. Hay en ellos diferentes, nien, es decir, fuerzas naturales y espirituales. Que permanecen ocultas, llamada culme, pero que en algunas oportunidades suelen ser, ser vista por algunas personas de la comunidad. Cuando se dejen, digo, cuando se dejan ver, ocurre el perimontum. Es decir, cuando se dejan ver, esto en ocurre el tun. Estas fuerzas sobrenaturales y el espíritu que están presentes en los menocos son las energías de mantener el equilibrio y la armonía entre los seres. Que viven allí y las personas que habitan adyacente al espacio, que es el Menoco. Ahora vamos a definir otro espacio. Otro espacio denominado mallín, que es el mallín. Es un espacio de tierra húmedas que se conoce con el nombre de pantano. Permanece casi todo el año, logrando mayor capacidad de un inundación durante los meses de Pukem. Comienza a disminuir lentamente el ritmo. En algunas oportunidades logra secarse en Walung, pero permanece. Con grado de humedad mayor que los otros espacios territoriales. A los bordes del mallín permanece vegetación de arbustos y hierbas. En algunas oportunidades pueden estar ubicado el menoco. Por lo tanto, las fuerzas espirituales sobre naturales que los habitan son idénticos eso nos relata un lamien esos espacios que es tomado por una fuente que hizo el Ernesto Wencholaf. ahora vamos a hablar otros otros asuntos relacionados al tema que tiene que ver con relaciones de parentesco según el Mapuche Kimon desde el Mapuche Kimon Conocimiento mapuche, el tuón es considerado como la ascendencia territorial y el k'pan es considerado como la ascendencia sanguínea. Este tema es muy potente para ser trabajado y abordado con énfasis la identidad cultural en los niños y niñas. Se sugiere Trabajar hasta la tercera generación la ascendencia territorial y la ascendencia sanguínea en los niños y niñas, indaguen sus propias ascendencias, generando con ello sus genealogías. Otra actividad sugerida es que los niños o el quimelfe realicen una disertación sobre el pan y el tuun que logren presentar el rol que cumple cada miembro de su familia de la comunidad o en el lugar donde viven a fin de visualizar la red de parentesco que tienen en los territorios es importante además visualizar los movimientos que las familias han realizado de un territorio a otro o a lo largo de las generaciones tratadas y observar las razones de estos movimientos y las consecuencias que han tenido para la familia en la actualidad. Ahora vamos a hablar de otro concepto que es muy importante, u otro zumo, ¿ya? que se denomina kpan katul. La idea es que siempre el kpan, procedencia sanguínea, es un gran definidor de una serie de características del che. Por ello es. Gran relevancia en el plano social, concerniente a la formalidad, el che es evaluado en gran medida por su pan, es decir, su procedencia sanguínea. En lo concerniente a lo territorial que se constituye, en otras de las grandes categorías definidoras del Che tenemos el Tun, es decir, de dónde proviene qué espacio y de qué territorio. Ahora tenemos una definición que nos dice, todas las sociedades poseen una manera de concernir una idea de familia. La sociedad mapuche posee varios conceptos para referirnos a esta noción como reima familia extensa karukatu vecindad friend unidad familiar de mayor interacción estas nociones pueden ser pueden estar presentes tanto en el territorio local en los casos K, Kakarokato y Frenen, o Frenen, en amplios espacios territoriales, ciudades, inclusive países, como en el caso de la idea de Reima. Se debe considerar que la noción de Reima no solo se refiere a los lazos parentales sanguíneos, sino además a personas que pueden tener otras. Procedencia y que forman parte del grupo familiar. Desde el Inato Sumun, hoy día es perfectamente posible considerar el concepto de como formando parte de una estructura vinculada a un mapa y al sistema de Reima, como un concepto relacionado a fundante que permite varios niveles de relaciones sociales en lo que la sociedad mapuche establece sus vínculos, sea de modo esporádico en relación a la vida vital o de un modo simplemente conceptual en torno a la idea pariente o persona vinculada con sangre o afinidad y territorio. En esta concepción, el rukache aparece desde el mapun en el mundo de, de los ceremoniales, en los ciclos vital, en la ubicación socioespacial orientada a las actividades económicas y en el ciclo pasado de la actividad de defensa frente a la invasión huenca. Eso nos señala, esto es salido del texto de Patrimonio Cultural Mapuche. Ahora, con el concepto de Lucache, el Lucache engloba a las personas que conviven bajo una misma vivienda. En estos espacios habitaban no solo dos padres y sus hijos, sino además los abuelos y otros hermanos, tanto solteros como casados. Y las hermanas también en algunos casos vivían personas que no tenían ninguna relación parental con los rucache y son llamados arimatu. Este concepto vendría del castellano ya que según Augusta es un adjetivo que significa llegado de otra parte, che, persona venida. De otra parte que se queda viviendo en una casa y un territorio. En ese, en ese contexto, también es importante mencionar otro concepto que ayuda a delimitar el del rucache-fren. Es un término que en algunos territorios se usa para referirse. Aquellas personas pertenecientes a las familias, pero con las que comparten los dolores y las, y las alegrías de la familia. El espacio fundamental de los rucaches es considerado como el término huellín, que significa literalmente el espacio, pero también nos, nos da a entender el espacio interior de, de, mi, de la vivienda, que por excelencia permite la habilidad de los chess. Una tercera significación, el espacio más amplio en donde se está emplazado, emplazada la vivienda, o sea, emplazada la vivienda misma. Este espacio es organizado por los ukache y de acuerdo a sus propias concepciones, el Wilnin y Lila son dos acepciones que se refieren a espacio y funciones, que es el Wilnin, nos acerca la idea de que aquello está cerca. Próximo, alrededor.